Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal del Sendero de las Diosas Oscuras. Hacía mucho tiempo que no subía nada. Nos acercamos a una de las noches más importantes del año relacionada con la diosa Hécate. Ya hablé en un vídeo anterior que tenéis aquí en este canal sobre Hécate, la Hecatesia y su carácter ectónico. Esto fue hace unos 2 años aproximadamente. Y en estos 2 años he encontrado mucha información interesante para saber por qué hay diferentes fechas con respecto a esta celebración de Hécate. Así que si no has visto el vídeo, te invito a que antes de continuar veas ese vídeo anterior y luego pases a este. La noche del 13 de agosto se celebra la Hecatesia y mucho se escribe sobre esta celebración, pero no se sabe exactamente cuál es su naturaleza o la naturaleza de lo que es esta misma celebración. Así que vamos a ver exactamente el por qué se celebra o al menos qué es lo que yo he encontrado y cómo nosotros, digamos, que lo vivimos y lo celebramos en el santuario. He visto a lo largo de estos años dedicados a las diosas oscuras muchos actos mágicos relacionados con Hécate, pues en playas, lagos, ríos y cámaras rituales. Algunos dicen que esta festividad se celebra antiguamente durante la primera luna llena de primavera o la primera luna llena de otoño, ya que se considera un ritual dedicado tanto a Hécate como a Artemisa, y que esta festividad se fue adaptando con ciertas celebraciones estacionales de los cultos antiguos, tanto griegos como romanos. Sé que lo que vamos a contar en este vídeo, pues puede que no le guste mucho a todos estos devotos tradicionales de Hécate, pero esto es lo que yo he encontrado sobre ella en estos años de estudio y de devoción a ella. Durante mucho tiempo se ha considerado una diosa blanca. De hecho, en mis inicios, cuando empecé a trabajar con Hécate, recibí muchas críticas por decir que Hécate era una diosa oscura. Realmente su origen es incierto, ya que los primeros que la llamaron así fueron los carios de la región de Anatolia, donde su templo, o el más importante dedicado a ella, estaba en Lagina. Incluso dicen que seguramente era una diosa madre de la Grecia micénica. En un principio, ella pudo haber sido una diosa relacionada con la ganadería, la navegación y el parto, que se le representaba como una doncella joven con dos antorchas o llaves, y que más tarde se le empezó a ver como ese aspecto triple. También hay indicios de que fuera una de las antiguas diosas pájaros del Neolítico, que se corresponderían con esos ciclos de vida, muerte y regeneración. Y a medida que pasan las culturas, Hécate es fusionada con diosas locales como Enodina o Brimo y se le empieza a relacionar con Selene y Artemisa. Y esto la lleva a adquirir cierto carácter oscuro como la señora de las encrucijadas, los fantasmas, la magia, los venenos, la luna, los muertos o la necromancia. Su nombre proviene del griego hekatón, que significa voluntad. Y Hecatán es el epíteto femenino del dios Apolo al que se le llama Hecato, el que opera a distancia. También se la relaciona con la diosa egipcia Heket, diosa de la vida y la fertilidad, que preside los nacimientos y como comadrona ayudaba en los partos. Y de ahí Hécate sería lo más plausible, porque se parecen mucho los nombres. También sabemos que pues, hubo un tiempo en el que Hécate pues, anduvo por Egipto. Pero esto es una simple especulación de la que se trata de descubrir su verdadero origen. Hécate siempre se ha visto como una diosa ectónica y liminal, cuyos poderes influyen sobre la tierra y bajo de ella, en el inframundo, y por lo tanto es la diosa que se encuentra entre los límites de ambos mundos. Cuando fue adoptada en Grecia como la hija de los titanes, ella participó a favor de Zeus gracias a su sabiduría. A cambio de la participación de la guerra contra los titanes, ella conservó sus derechos sobre la tierra, el cielo y el mar. En los misterios eleusinos es la figura importante que participa en el mito de Perséfone, ya que es quien la acompaña con sus antorchas por el inframundo durante esa transformación. Y Hécate está llena de simbología y se le asocian plantas como la belladona, el roble, el tejo, el ajo, la mandrágora y animales como los perros negros, serpientes, toros, leones o turones.
La verdad es que no se sabe exactamente cuándo Hécate es incorporada al panteón griego, pero se cree que fue después de las obras de Homero y antes de la teogonía de Hesíodo, ya que en muchas de las vasijas y relieves no se puede determinar con exactitud si quien porta las antorchas es Hécate, Deméter o Selene. Durante la época helénica, Hécate es representada como una doncella joven hermosa de cabellos dorados, que es el símbolo de la propia divinidad, mostrando sus piernas como Artemisa, y en algunos platos y relieves está acompañada de perros negros y fue Alquémenes quien la representa por primera vez como la triple diosa, a la que todos los atenienses llamaban Epipurgidia. Fue Alquémenes de Atenas, en mi opinión, el primero que hizo tres imágenes de Hécate unidas la una con la otra. Una figura llamada por los atenienses Epipurginia, en la torre. Está a un lado del templo de Nike, Apterón, Victoria sin alas, en la Acrópolis. Esto lo dijo Pausanias en la descripción de Grecia. Los estudiosos dicen que Alquémenes la presentó triple por el poder que tiene de ver todas las direcciones como guardiana de las encrucijadas, pero tampoco se sabe si en esta época era una diosa lunar, porque ya existían diosas lunares como Selene o Artemisa. Las versiones posteriores pasaron a llamarla Hecatetrivia, la triple, que proviene del periodo romano, y es aquí donde se le empieza a ver con ciertos objetos como látigos, dagas, llaves o serpientes. De esta forma se le da un aspecto más duro o feroz y ya en épocas más modernas se la empieza a ver como una bruja anciana en vez de como una doncella que fue en tiempos antiguos. Pero los símbolos más reconocidos de ella son la antorcha doble que representa esa guía en la oscuridad, las llaves que abren las puertas pero que también las cierran y la luna nueva que aunque al principio no era un símbolo de ella, se le asoció más tarde para identificarla con los fantasmas y la magia, los cuales formaban parte de ese submundo o ese mundo sublunar, como la llamaban los griegos. Es decir, formaba parte de un mundo donde reinaba el caos y la oscuridad. Un mundo femenino al cual los griegos le tenían miedo y respeto. Así que, hablando de lo que sería la Hecatesia, son días que están vinculados a los cultos antiguos, tanto griegos como romanos, y están dedicados a Hécate, ya sea directa o indirectamente. En estos días se podía honrar a Hécate como cuidadora y protectora de las cosechas y de los jóvenes, como protección contra las tormentas y la locura, y como diosa de la luna, la brujería y las encrucijadas. Aquí nos encontramos con el primer problema, y es que estas fechas, si las miramos por el calendario ático, el Metahignion, nos da una fecha aproximada al mes de agosto. Por eso, entre el 13 y el 20 de agosto, algunas personas celebran la Hecatesia. En estas fechas se hacían sacrificios a diferentes divinidades, en especial a Core, en las celebraciones eleusinias, y de hecho los meses de agosto y septiembre estaban dedicados a Hécate como protectora, pero en los cultos modernos el mes de noviembre ha sido el que se ha asociado a su naturaleza ectónica como diosa de la brujería. Entonces, por lo tanto, esperad que cambio esto. Por lo tanto, el 13 de agosto del calendario ático se realizan ofrendas a caurotrofos para proteger a las mujeres en el parto y a los niños pequeños. Estas ofrendas se suelen realizar en asociación con otras deidades como Hécate, Atenea, Poseidón, Zeus o Apolo, pero los curotrofoi, los que reciben los honores y sacrificios iniciales en el ritual, son a los que se entregan estas ofrendas. Curotrofos es el epíteto que se le dio a la antigua Grecia, a esas deidades de las que se esperaba que protegieran a los niños. Luego tendríamos el 16 de agosto de este mismo calendario, el Metahignion, y se asocia con Artemisa y Hécate. A ambas diosas se le otorga ese título de nodriza de los jóvenes o crianza de los niños, pero es una fecha que se ha dado de forma centralizada a Hécate, obviando lo que es el papel de Artemisa. Y luego tendríamos el 16 de septiembre, que se vincula a Hécate como la señora de las tormentas, y esto es por uno de sus epítetos, ya que está conectada con el cielo y el océano.
Y esta conexión con las tormentas es por un culto que había en Samotracia, donde había una cueva dedicada a Hécate como causa y cura de la locura de las tormentas atronadoras. Era conocida como Hécate-Brimo, era la aterradora o la terrible, aunque Brimo también es uno de los epítetos o sobrenombres que le dieron a la diosa Deméter en la ciudad de Eleusis. Esta festividad, al trasladarse más cerca del equinoccio de otoño, posiblemente fuera algún rito relacionado con la lluvia y la agricultura, pero según las conexiones eleusinas, durante la tormenta se puede oír el grito de la diosa dando a luz a su hijo Brimos. Este día también se considera que es el de Hécate de Persia, que con el fuego de sus antorchas da la bienvenida al infante Dionisios y a toda esa locura y éxtasis que conlleva lo que es la llegada de Dionisios. Luego tendríamos el 13, perdón, el 13, el 16 y el 30 de noviembre, sería Hecatesia Nemoralia, una festividad romana. Algunos dicen que es una especie de segundo Samhain, se hacen rituales como a principios del Año Nuevo Pagano, es la celebración de Hécate de las Encrucijadas y todas sus formas ectónicas. Es la celebración moderna de la Dama de las Llaves y la diosa de la brujería. Nemoralia era un festival en el que se celebraba a Diana en tres formas durante 3 días y es posible, incluso probable, que Hécate se fusionara con una de estas formas, ya que había un ritual en el que se tenía que seguir el descenso de Diana Nemorensis al inframundo. Diana participó directamente en la cacería salvaje, ella era la cazadora terrestre, y en ese descenso se asumiría una forma ectónica sin nombre asociada con las encrucijadas y los espíritus infernales. Y se supone que esta segunda forma de Diana se fusionó con la de la Hécate romana. El punto culminante de este ritual era la transformación y el ascenso de esta diosa infernal para convertirse en Diana Lucina, la celestial o la lunar. Y siempre os lo he dicho, que nada es lo que parece, y como no se investiga a fondo este tipo de cosas, nos inventamos las festividades y las celebraciones, dando por hecho que lo que vemos en Internet es lo correcto. Así que realmente, en noviembre, los rituales consistían, el primer día la gente se purificaba bañándose y honrando a Nemorensis con oraciones y sacrificios. Al ponerse la luna, la Diana terrestre se transformaba en su parte infernal y los participantes se enfrentaban a un segundo día, que tal vez era de luto o de actos de apaciguamiento. Estas lamentaciones y ofrendas serían para asegurar que esta diosa infernal fuera liberada y se le permitiera ascender la noche, digamos, siguiente, como Diana Lucina. Incluso puede ser posible que el acto de dormir esa noche fuera un intento de poder recibir oráculos personales de la diosa durante su tiempo en el inframundo. La salida de la luna llena en la segunda noche marcaría el regreso de Diana Lucina. Y tal vez, digamos, este momento es en el que las aguas del lago sagrado se purifican doblemente a la luz de la antorcha y la luz de la luna, y Diana fue honrada en una carrera veloz, una carrera con antorchas alrededor de este lago asociado a ella. Así que las celebraciones continuaron durante la noche y la puesta de la luna fue el punto natural de conclusión, la culminación, dejando el tercer día para los rituales finales de agradecimiento y reconocimiento antes de que los participantes partieran hacia sus hogares. Pero también hay algo más. La fecha de Nemoralia no encaja con la fecha de noviembre y este es el peligro de intentar armonizar el calendario griego y romano con el calendario gregoriano, que es el que tenemos actualmente. Nemoralia, perdón, se celebra en realidad en una época equivalente a la del Metageintion griego, así que expresamente establecida como los idus de agosto o como tal, los practicantes modernos son tan propensos a incorporar este aspecto de Hécate en una Hécate, sea de agosto, como cualquier otra cosa. La energía ectónica para celebrar esta celebración encaja mucho más con la mitad oscura del año, por lo que se ajusta mejor en el mes de noviembre. Así que el 16 de noviembre se prepara un ritual especial para la Hecatesia, digamos, con un carácter más ectónico.
Además, todo esto también se celebra de lo que serían, aparte de todo esto que os he hablado, las Noumenias y el Deifon de Hécate. Noumenia es la luna nueva el día siguiente a la última luna oscura, donde se ofrecen sacrificios a todos los dioses, en especial a Apolo, y en época de los romanos pasaron a llamarse calendas, en las que se hacían sacrificios en gratitud a los dioses. El Deinon de Hécate era la entrega de unas ofrendas de comida una vez al mes lunar a la diosa Titánide y a los muertos inquietos, ya que los atenienses creían que Hécate era quien guiaba los espíritus de los no vengados o asesinados injustamente e iban acompañados por perros negros del inframundo desde el Hades. Así que Hécate Deinon se celebra el 13 de agosto y el 30 de noviembre por los griegos y el 29 de cada mes aproximadamente por los romanos. Por lo tanto, lo que nosotros celebramos en el santuario es desde la noche del 13 de agosto a la del 16, es el Deinon de Hécate para calmar esos espíritus mientras la diosa anda vagando con los muertos. Y acompañada de sus perros del infierno, ya que en las nuevas tradiciones el Deinon de Hécate simplemente lo dedican a preparar los hogares para un nuevo mes y purificarlos. Y el 16 de noviembre nosotros sí celebramos la Hecatesia para la apertura de las puertas del inframundo y el descenso a él para resurgir de esa parte infernal acompañada de Cerbero o Cancerbero. Ese perro monstruo, hijo del gigante Tifoeo y Equidna, uno de los guardianes de las puertas que daba acceso al reino de Hades o el mundo de los muertos, y una vez en el interior, Cerbero no permitía salir a los que habían sido condenados a permanecer en él. Este monstruo poseía tres cabezas y su cola era un dragón y su lomo surgían varias cabezas también de dragón o serpientes. Según la enciclopedia de la mitología griega y romana de la antigüedad clásica, Hécate es hija de Zeus y Hera o Asteria. En la Teogonía de Hesíodo aparece como hija de Perses y de Asteria. Una leyenda cuenta que Hécate robó a su madre un recipiente que contenía algún compuesto mágico, lo que provocó la furia de la diosa, que la persiguió para poder castigarla. A Hécate no le quedó más remedio que, para librarse de las represalias, ir al Hades a refugiarse, donde permaneció a partir de entonces, convirtiéndose así en una deidad maléfica, infernal o ectónica. Dominaba los hechizos y poseía el poder de la adivinación. Acompañaba a los espíritus de los difuntos y se pensaba que los ladridos de los perros avisaban de su llegada. Y aunque esta diosa poseía un claro carácter malévolo, esto no sucedió en un principio, como lo demuestra el siguiente fragmento de Hesíodo. Cada vez que alguno de los hombres sobre la tierra quiere traer el favor de las diosas, realizando hermosos sacrificios según costumbre, suele invocar a Hécate. Mucha honra acompaña con facilidad a aquel cuyas súplicas acepta benévola la diosa y le otorga además felicidad, puesto que tiene capacidad para ello. Entonces, ahora que ya sabes más o menos las fechas de esas celebraciones hecatesianas, tendrás que decidir tú cuál es la fecha adecuada para la celebración de esa hecatesia. El 13 de agosto se puede honrar a Hécate, la cuidadora y protectora de las cosechas y los jóvenes. El 16, a Hécate, la protectora de los niños, el hogar y la crianza. El 16 de septiembre, a Hécate, la protectora de las tormentas y la locura. Y el 16 de noviembre, digamos que la Hecatesia y el mundo ectónico, la magia y los muertos. Tenemos la fea costumbre de no buscar las fechas adecuadas para las celebraciones. No podemos pretender atraer de vuelta a ciertas festividades y celebraciones sin una conversión de los calendarios, porque todo se termina distorsionando. Así que espero que este vídeo te aporte información de interés para saber cuándo celebrar la Hecatesia. Así que lo vuelvo a repetir. Nosotros desde el santuario celebramos del 13 al 16 el Deinon de Hécate para calmar a los espíritus de los muertos mientras la diosa anda vagando con ellos, acompañada de sus perros del infierno. 3 días de trabajo interno, digamos, con Hécate. Y el 16 de noviembre celebramos Hecatesia para la apertura de las puertas del infierno y el descenso para resurgir de esa parte infernal acompañada de Cancerbero.
Así que os voy a hablar de lo que significa la ecatesia para nosotros, para el santuario, ya que toda esta información ha sido sacada de diferentes tesis doctorales y de libros de historia y antropología. Bien, los festivales que se le dedican a ella se llaman ecatesia, según Aristófanes de Bizancio. Dicho nombre viene de la ciudad de Idrias, de los carios que llamaban ecatesia. Además, en Idrias se habría erigido un templo dedicado a la diosa de la Gina, que probablemente fuese para Hécate. Durante estos festivales se llevaba a cabo lo que es una procesión de la llave, que iba desde Estratonicea hasta la Ginia. Un joven con título de Cleidophorus dirigía la procesión y, dada la importancia de lo que es la llave como atributo de la diosa, el epíteto Cleidophorus se aplica siempre también a Hécate. Por un lado, debido a su función como guardiana de los accesos en general y concretamente como portadora de la llave de los infiernos, en este sentido se ha interpretado el símbolo de la celebración la gineta. Por otro lado, desde el punto de vista neoplatónico, Hécate adquiere este epíteto por ser la divinidad con acceso a los mundos sensibles e intangibles y que es capaz de abrir las puertas de uno y otro lado. Por último, la llave es un elemento simbólico con el que Hécate concede a los iniciados el conocimiento de sus misterios, así que aquí es donde tenemos una de las referencias de la relación de Hécate y esa parte infernal. Más adelante os hablaré de la importancia de esas llaves en ciertos rituales antiguos que son símbolos sagrados de la diosa, porque la llave, por ejemplo, es el nexo entre el perfil mágico y el perfil astral de Hécate. La regula la entrada, la salida de las almas, de los daimones del inframundo. Durante la ecatesia, en honor a la diosa Hécate, se celebra una procesión de la llave que unía, como he dicho, Estratonicea y la Ginia. Y esta procesión era oficiada por el portador de la llave, a veces un joven y otras una sacerdotisa de la diosa. Esa llave es la que permite liberar a Cerbero abriendo las cerraduras del señor del Tártaro. Además de la llave, tenemos lo que es una sandalia como atributo de Hécate, que puede ser dorada, de bronce o de metal o de hierro, dependiendo del material. Y según Porfirio, se conecta con las fases de la luna. La sandalia de oro representaba la luna nueva, la de bronce la luna llena. Y aunque tal relación no se justifica en los textos de magia en los que aparece este símbolo de la diosa, realmente la sandalia representa la conexión de Hécate con el mundo infernal, pues guía el camino de Perséfone en su regular ascenso a la tierra y descenso a los infiernos. De hecho, algunos de los textos mágicos que hablan de las sandalias son referidos a encantamientos de constricción erótico o de maldición. Las sandalias de oro, bronce y hierro están testimoniadas en las que el mago invoca a los espíritus de los muertos por medio de Hécate. Se hicieron muchos encantamientos y amuletos en nombre de Hécate contra el miedo al castigo de la muerte y la revelación onírica. Durante estas invocaciones a Hécate, lo que se hace es llamar a la fuerza de la mujer por mediación de un daimón, un asistente al que se somete mediante una atadura mágica y se le obliga a colaborar. Pero esto de las sandalias lo explicaré también en otro vídeo más adelante, porque lo que me interesa es hablar de Cerbero, Hécate y la ecatesia, porque este calzado de la divinidad demuestra que hay una conexión entre los ritos de iniciación y los cambios de estado con relación entre el material de la sandalia y las fases lunares. El símbolo de la sandalia pues representa ese viaje astral de Hécate entre diferentes mundos. En cuanto a Cerbero, ya hemos dicho que la ecatesia y la procesión de la llave es para abrir las puertas del inframundo. Cuando se abren las puertas se puede ver la laguna Estigia, el perro Cerbero e incluso a su padre entre los muertos. Los perros que acompañan siempre a Hécate son muy parecidos a Cerbero en fiereza, tamaño y color. Y la forma en la que ella entra y sale del Tártaro es a través de una grieta en el suelo que ella misma abre con su pie. Hay un pasaje en el tratado El Patriota, atribuido a Luciano, donde cuenta la visita de Menipo a los infiernos acompañado del adivino Beocio, Tiresias, y del mago Mitrobarzanes.
Cuenta que se dejan llevar por la corriente de un río y que luego, digamos que se adentran en un profundo bosque hasta llegar a una laguna en la que desemboca en el Éufrates. Ellos cruzan la laguna y llegan a un paraje solitario, boscoso y sin sol. Para acceder al mundo de los muertos, realizan un ritual para Hécate que consiste en cavar un hoyo, degollar a unas ovejas y esparcir su sangre alrededor de ese hoyo. Mientras tanto, Mitrobafanes sujeta una antorcha encendida y con voz profunda invoca a gritos a todos los espíritus, a todos los tormentos y a las Eirinas, a Hécate la nocturna y a Perséfone la terrible, combinando palabras extranjeras e inteligibles. Si os fijáis aquí en esta frase de aquí abajo de lo que es esta diapositiva, tenéis lo que sería esa invocación en griego. Aquí vemos una vez más cómo se relaciona Hécate directamente con el inframundo. En el manuscrito de filosofía Ex Oraculis Aurienda podemos encontrar que Hécate es la portadora de la llave porque es la guardiana de las puertas de los infiernos en cuanto a la entrada y salida de los daimones. Esta potestad resulta semejante a la de Cerbero y es un motivo más para relacionar a la diosa con la bestia mitológica. Además, esta celebración, la Hecatesia, también era usada para, digamos, lo que es la celebración de sus misterios, en la cual se supone que la diosa hacía acto de presencia para completar ese proceso de iniciación. El perro es el principal animal consagrado a Hécate. De hecho, en la antigüedad se sacrificaban en su honor y en rituales domésticos de purificación después de lo que era un nacimiento. También se sacrificaban cachorros en las encrucijadas para aplacar la ira de la diosa. Y este animal en concreto, el perro, es porque tiene en común la función de los guardianes. El perro protege la entrada de los hogares, así como Hécate es la guardiana de las zonas liminales en general. Y el perro en concreto tiene conexión con el mundo de los muertos, debido a que el gran Cerbero es el guardián de los infiernos y además es tricéfalo, al igual que Hécate. Así que, como he mencionado, el deifón de Hécate realmente es una comida de ofrenda religiosa que se le da a Hécate en luna oscura para apaciguar las almas que anhelan venganza o como regalo para purgar o reparar las malas acciones donde posiblemente se había ofendido a Hécate. El tema de la purificación es un propósito secundario que es el que más solemos ver en lo que son los rituales de la actualidad. Así que dejamos a un lado el tema de la purificación para hacerla durante ese último día de luna oscura que tenemos todos los meses. Y el 13 de agosto lo que hacemos, por ejemplo, en el santuario, es apaciguar a los espíritus de los muertos. En los proyectos abiertos del santuario de Lilith encontrarás el ritual para el 13 de agosto con Hécate. Se llama la noche de la purga, la noche de la purga con Hécate. Por lo tanto, y para no extenderme más, para mí la Hecatesia es digamos, el viaje iniciático al inframundo de la mano de Hécate. Cerbero es el guardián u obstáculo que debemos sortear para poder salir del infierno, para poder descubrir esos misterios que ella oculta en ese lugar. Y se podría decir que la Hecatesia, su verdadera naturaleza, sería uno de los rituales más importantes dentro del sendero siniestro. Así que os doy un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo relacionado con las diosas oscuras y espero que toda esta información os haya sido de interés.